¿Qué es la pasión de Cristo? La pasión de Cristo se refiere a los sufrimientos que Jesús de Nazaret experimentó desde la Última Cena hasta su crucifixión y muerte en la cruz. Los sufrimientos de Jesús. La pasión incluye la traición de Judas Iscariote, el juicio ante el Sanedrín y Pilatos, la flagelación, la coronación de espinas, la carga de la cruz, la crucifixión y la muerte. La traición de Judas Iscariote. Judas traicionó a Jesús al entregarlo a las autoridades judías a cambio de treinta piezas de plata. El juicio ante el Sanedrín y Pilatos. Jesús fue juzgado ante el Sanedrín y Pilatos, quienes finalmente lo condenaron a muerte por blasfemia. La flagelación. Jesús fue azotado con látigos y correas con nudos de plomo causando laceraciones y sangrado en su cuerpo. La coronación de espinas. Los soldados romanos pusieron una corona de espinas en la cabeza de Jesús, burlándose de él y golpeándolo. La carga de la cruz. Jesús cargó con la cruz hasta el lugar de su crucifixión, aunque estaba muy debilitado por los sufrimientos anteriores. La crucifixión y la muerte. Jesús fue clavado en la cruz entre dos criminales y murió después de seis horas de agonía. La importancia de la pasión de Cristo. La pasión es una parte fundamental de la fe cristiana, ya que representa el sacrificio de Jesús por la salvación de la humanidad. La redención. Los cristianos creen que Jesús murió para redimir a todos los seres humanos del pecado y la muerte. El amor de Dios. La pasión también se considera una prueba del amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Conclusión. La pasión de Cristo es un recordatorio del sufrimiento que Jesús experimentó por la humanidad, así como del amor y la redención que ofrece a todos los creyentes. Traición de Judas Iscariote. Juicio ante el Sanedrín y Pilatos. Flagelación. Coronación de espinas. Carga de la cruz. Crucifixión y la muerte. Importancia de la pasión de Cristo. Redención. Amor de Dios.